Buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal este horario del culto vespertino? ¿Les queda bien? Después de modificar el horario, estoy por primera vez aquí con ustedes, después de un viaje un poco largo. Me parece que no hay tanta diferencia en la cantidad de los hermanos antes de cambiar el horario después también. Y para que vengan los hermanos al culto, ¿sí? Nosotros dejamos la transmisión en vivo, el culto vespertino dominical y el culto de miércoles. Solamente el culto matutino dominical transmitimos en vivo. La diferencia sería, claro, después del culto vamos a cargar nuestro video, solamente la prédica, ¿sí? Si no vienen al culto, no pueden orar al Señor, ni alabar al Señor, ni escuchar el testimonio, ni tampoco pueden escuchar la alabanza del coro Gracias. Y apenas los que no están aquí podrán escuchar el mensaje más tarde, ¿sí? Entonces, mejor venir hasta aquí, ¿verdad? Vale la pena venir hasta aquí, asistir al culto, para tener comunión con el Señor y disfrutar esta tarde tan hermosa. Bueno, esta tarde busquemos el libro Santiago, capítulo 4, desde el versículo 1 vamos a leer Santiago 4. Santiago, el capítulo 4, desde el versículo 1, vamos a leer. Es un poco difícil de encontrar el libro Santiago. Algunos están buscando desde Génesis, ¿dónde estará? Sí. Está en el Nuevo Testamento, después del libro Hebreos. Ahí está Santiago. ¿Están listos? Ustedes tienen que leer solamente con el corazón, ¿sí? En silencio. Yo nomás voy a leer en voz alta. Vamos a leer. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad.
vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hasta al 10 hemos leído. La sabiduría de Dios está en la palabra de Dios. Desde que nosotros recibimos la salvación del pecado, nosotros tenemos la vida nueva a través del Espíritu Santo. Eso es lo maravilloso. Nosotros antes de recibir la salvación del pecado podíamos vivir con la comida, con el trabajo, con las cosas divertidas. Sin problema podíamos vivir en este mundo, aunque no estábamos felices ni satisfechos. Claro, en el corazón de todos hay la parte que está vacía. Aunque llegue a lograr muchas cosas, todos sienten algo vacío en sus corazones. Eso se queda como un misterio. Aunque muchos no pueden descubrir por qué y sentir tampoco. Por eso, algunos buscan la diversión y la alegría en otro lado. Para eso les ayudaría la bebida alcohólica. Alguno dice, sin bebida no pueden vivir. Aunque yo no entiendo muy bien por qué dicen así. ¿O acaso artes sería una solución? Tampoco. Ni deporte. Menos droga. La gente buscan algo más siempre. ¿Por qué? No están contentos, ni felices, ni satisfechos. Queriendo resolver ese problema, buscan. Tratando de resolver esta aflicción, esta insatisfacción, hacen todo lo posible. Algunos piensan que la pobreza causa el problema. Por eso trabajan como máquinas. Por eso llegan a lograr algo y después se quedan otra vez afligidos y angustiados. Porque no hay alegría, ni gozo, ni la felicidad que esperaban y buscaban después de ganar dinero. En el mundo hay muchas personas famosas como estrellas, actores, cantantes. Yo no sé muy bien, pero yo escuché que entre ellos hay muchos que sufren. Por eso no pueden menos que buscar la droga. Detrás de las cámaras, ellos se quedan angustiados, agotados, decepcionados, tristes. Por eso, ellos buscan algo.
En el mundo, así es. Aparentemente se ve feliz, pero no hay felicidad. Los que llegan a lograr algo, se dan cuenta que eso no era la solución ni salida. Algunos dejan su familia, su matrimonio, buscan otros. Así estaría feliz, cambiando su marido, cambiando su mujer, en ninguna manera. La mujer samaritana nos muestra a nosotros cómo es ese camino que va cambiando su marido. Ella, aunque estuvo con el hombre sexto, pero no pudo menos que responderle al Señor: ven con tu marido. No tengo marido, Señor. De verdad, ella respondió sinceramente. El Señor le dijo: bien has respondido. Así es. Cambiando su pareja, cambiando el ambiente, cambiando el trabajo, como Elimelec, cambiando el lugar. En Belén no hay esperanza, ni salida, ni satisfacción, menos felicidad. Por el hambre yo estoy sufriendo aquí. Por eso Elimelec, como que él tenía riqueza y los bienes y posibilidad, se fue al campo de Moab. Él pensó que ahí iba a poder conseguir más oportunidades para lograr el éxito, con más abundancia, en el mejor ambiente. Pero él murió. Murió sus dos hijos. Noemí se quedó sola, con dos nueras. Con la mano vacía, ella tenía que regresar a Belén, donde estaba la promesa de Dios. La Biblia nos muestra detalladamente, cambiando el ambiente, cambiando el lugar, cambiando la pareja, ganando más riquezas, más abundancias. Yo escuché de un pastor, ese pastor, antes de ser pastor, era un funcionario público en Corea de rango bastante alto. Un funcionario público, si trabaja honestamente, no puede ganar mucho dinero solamente cobrando el sueldo, ahorrando, trabajando durante muchos años. Apenas pudo comprar un apartamento propio. Él estaba feliz. Feliz. Se quedó contento. Por fin compramos nuestro apartamento. Esta es nuestra vivienda propia. Ya no hay que pagar alquiler ni preocuparnos por buscar otra casa, otro alquiler. Él estuvo tan feliz. Por eso una noche tenía, creo que tres habitaciones. No sé, dos habitaciones. Los detalles no me acuerdo muy bien. Él durmió en su dormitorio una noche. Luego
durmió en otra habitación, porque es suya, ¿sí? Cambiando el lugar y durmió porque quería disfrutar. Una noche durmió en la sala. Otra noche durmió en la cocina también. Se quedó feliz. Pero esa alegría y el gozo no duró mucho tiempo. En un mes por ahí. Era viviendo ahí, sí, y ya no le daba tanta alegría, el gozo. No estaba tan emocionado ni feliz como antes. Él, luego, yo he trabajado para comprar este apartamento durante toda mi vida. Creo que él ha trabajado muchos años ahorrando. Eso era su meta de la vida, que obtener su propio apartamento. Pero después de lograr, él se dio cuenta que eso no era felicidad. Su casa no podía darle la felicidad, ni el gozo, ni satisfacción. Otra vez su corazón se quedó vacío. Después de darse cuenta de ese punto, él ingresó al seminario. Dejó su trabajo, que era bastante seguro y bueno. Y vendió su apartamento y ofrendó al Señor. Luego ingresó al seminario. Y vivió durante muchos años como pastor, predicando el Evangelio. Así es. No hay felicidad ni satisfacción en el mundo, aunque muchos buscan. No sé de dónde empezamos y por qué llegamos hasta aquí, pero vamos a seguir compartiendo. La vida de los cristianos es diferente a los pecadores. Claro, nosotros también vivíamos antes como los demás, considerando que el dinero es todo, el trabajo es todo, la salud es todo, la riqueza es todo, esto, aquello. Pero al recibir la salvación del pecado, el Espíritu Santo nos llegó a nosotros. Nosotros sin darnos cuenta ya nacimos de nuevo. Aparentemente se ve igual. Aparentemente no se ve la diferencia, tanta diferencia entre nosotros y los demás seres humanos. Ellos también trabajan, nosotros también trabajamos, ellos también comen, nosotros también comemos, ellos también estudian, nosotros estudiamos. Aparentemente en el mismo ambiente, en el mismo país y hacen la misma cosa y viven, disfrutan la vida y avanzan, caminan. Pero nuestra identidad es totalmente diferente. Nosotros ya somos ciudadanos celestiales. Aunque nosotros tenemos este cuerpo, nosotros no somos ciudadanos terrenales ni carnales, sino celestiales. Nuestra vida, nuestra esperanza está en el reino de los cielos. Dios nos dio el Espíritu Santo
Por eso. En la vida nuestra, la alegría, el gozo, la felicidad ya no están en el dinero, ni en el trabajo, ni en la vivienda, ni en la riqueza, ni en otra cosa. Sino cuando el Espíritu Santo está contento y feliz, nosotros también podemos estar feliz. Cuando Jesucristo está feliz, quien es el dueño de la vida nuestra, ahí nosotros también podemos estar felices, satisfechos, agradecidos también. Así es. Los solteros andan por sus ideas, deseos y razones, haciendo lo que quieran. Pero después de casarse, ya no pueden vivir así. ¿Por qué? Tienen esposas. ¿Sí? Aunque el marido quiere estar contento, su esposa está triste. ¿Cómo podría estar contento el marido si está mal su esposa? Es imposible. Aunque el marido quiere estar alegre, quiere divertirse, pero su esposa está angustiada, afligida, incómoda, enojada, molesta o está enferma. Entonces el marido no puede estar contento, ni feliz, ni satisfecho tampoco. ¿Por qué? El matrimonio es uno solo. El marido ya no vive solo, sino con su esposa. Entonces, cuando la esposa está contenta, el marido también puede estar contento. Al revés, una mujer soltera, libre, puede andar por donde quiera. Pero al casarse, su vida ya depende de su marido. Aunque la mujer quiere hacer tal cosa, quiere quedarse, pero si no quiere su marido, no está de acuerdo su marido, si está triste su marido, enojado, incómodo, molesto, no puede estar feliz la esposa. Asimismo, cuando nosotros recibimos la salvación del pecado, Jesucristo nació en el corazón nuestro. El Espíritu Santo nos llegó en el corazón nuestro. Por eso nuestra vida es diferente. Ya no podemos vivir como antes, sino cuando el Señor Jesucristo esté contento. Ahí nosotros también vamos a poder estar contentos. Cuando Jesucristo esté alegre, feliz, satisfecho, tranquilo, cómodo, ahí nosotros también podremos estar cómodos, tranquilos, alegres, gozosos. Sí. Nuestra vida ya no es independiente ni libre, sino nuestra vida depende del Señor Jesucristo. Nuestra vida depende del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo esté contento, feliz, tranquilo, ahí nosotros también podemos estar así. Por eso, antes nosotros vivíamos sin problema, sin participar al culto, sin escuchar la palabra de Dios. Pero desde que recibimos la salvación del pecado, no, es diferente.
sin escuchar la palabra de Dios, sin recibir el corazón del Señor, sin tener comunión con el Señor, sin recibir la fuerza del Señor, no podemos quedarnos bien, ni satisfechos, ni tranquilos, ni alegres. Pero maravillosamente, al escuchar la palabra de la iglesia, al asistir al culto, al participar a un campamento, la palabra misma nos entrega la fuerza, la esperanza, el ánimo, la sabiduría. La palabra misma nos fortalece, nos da sensibilidad, nos da alegría, nos da esperanza, nos da fuerza. Sí. Por causa de COVID, yo no podía comer bien. Aunque yo quería comer, pero no podía tragar. Aunque tragaba un poco, no podía digerir. Tenía que vomitar. También tenía diarrea. Cada vez me quedé más débil. Sin fuerza me quedé. Claro, es algo muy obvio, ¿verdad? Nuestro cuerpo, ¿cómo puede aguantar sin comida, sin alimento? Nuestro cuerpo, para poder caminar, levantarse, estar firme, tenemos que alimentarnos, tenemos que comer. Sí, asimismo, nuestro espíritu también. Sin el alimento para nuestro espíritu sería la palabra de Dios. Sin escuchar la palabra de Dios, sin consumir el alimento espiritual, ¿cómo nuestro espíritu estaría fortalecido, firme, bien? No puede ser. Por eso, para los cristianos es muy importante asistir al culto, abrir el corazón, abrir la Biblia y leer y meditar y oír la palabra de Dios. Eso es lo primordial para todos los justos, para todos los cristianos y renacidos que tienen el Espíritu Santo. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. La palabra misma tiene que mojar el corazón nuestro. La palabra misma tiene que llegar en el corazón nuestro, así nos fortalece, nos ayuda, nos mantiene firme, nos da fuerza para poder seguir adelante, para poder superarnos de nuestras situaciones también. Por eso, el culto no es como una clase. Ustedes suelen tomar la clase de la escuela primaria otra vez. Tani, ¿sueles ir a tu escuela primaria y tomar la clase otra vez? ¿Por qué no? ¿Por qué no fuiste a tu escuela otra vez y tomar la clase? Porque Tani ya aprendió todo. Tani ya... Entonces, no hay por qué. Es aburrido, ¿no? Repetir la misma clase, el mismo aprendizaje. Porque uno, después de captar y saber, ya... Ah, eso ya sé. Eso ya sé todo.
Entonces, no tiene sentido. No hay por qué tomar otra vez y repetir. Pero el culto no es como la clase. El culto no es la hora de tomar nuevos conocimientos. No. Sino el culto es la hora de alimentarnos, nuestro espíritu, nuestra vida, nuestro corazón. Así es. Alimentos. Las palabras de Dios son alimentos importantes, principales para nuestro espíritu. Por eso, entre los que permanecen en la iglesia escuchando la palabra de Dios continuamente y los que no escuchan la palabra de Dios, hay diferencia. Hay diferencia. Siendo justos, siendo cristianos, siendo salvos, hay cristianos que llevan la vida como esclavos de este mundo. Siendo justos, llevan la vida de los pecadores. Siendo esclavos de la carne, del pecado, de la corriente de este mundo. Ya aparentemente ya no se nota la diferencia. Así varios justos se quedaron perdidos en este mundo. Hoy nosotros leímos Santiago capítulo 4. Primero vamos a ver versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La Biblia nos ordena que resistid al diablo. Entonces, ¿podemos resistir al diablo? Así la Biblia nos ordena. ¿Podemos resistir al diablo? Sí. Nosotros no somos siervos del diablo. No somos títeres del diablo. No somos obreros del diablo. No. Somos embajadores celestiales. Somos hijos de Dios. Somos obreros de Dios. Somos mensajeros de Dios. Nosotros podemos resistir al diablo. No hay por qué depender del diablo. No hay por qué ser títeres del diablo, esclavo del diablo, obrero del diablo. No hay por qué. Nuestro Señor es Jesucristo. Dios es nuestro Padre. El Espíritu Santo está con nosotros. Somos nueva criatura. Amén. Pero hay muchos cristianos que llevan la vida como esclavos del diablo. En vez de predicar el Evangelio, en vez de transmitir el corazón del Señor, en vez de servir al Evangelio, llevan la vida perdida. Llevan la vida perdida. Claro, por lo que se ve por fuera, toman, andan borrachos, toman la droga también, sufren por los vicios, se caen en las tentaciones, adulterios. Pero eso, lo que se ve nomás por fuera. Lo más grave, grave es: su vida no tiene nada que ver con el Evangelio. Lo que hace no tiene nada que ver con el Evangelio. Así vive.
Para los cristianos, eso es la vida perdida. Vivir por su carne, por su vientre, para comer, para beber, para vestirse, para sobrevivir, viven. Es totalmente una vida perdida. Dios no nos dio la salvación del pecado para que nosotros fuésemos esclavos de nuestro vientre. No. Jesucristo no derramó su sangre para que nosotros fuésemos títeres del diablo. En ninguna manera. Pero los que no tienen fuerzas, los que no oyen la palabra de Dios, los que se apartan de la iglesia, menospreciando a la iglesia, al culto, a la palabra de Dios, a la comunión, a los siervos de Dios, a los demás hermanos, déjame en paz. Así dicen. Ellos enseguida se quedan como esclavos del diablo. En vez de resistir, en vez de dominar, en vez de predicar el evangelio para salvar a los que sufren por el diablo, ellos mismos sufren por el diablo. Maravillosamente, siendo salvos, siendo justos, su vida no tiene nada que ver con el Señor ni con el evangelio. Totalmente lleva la vida perdida como un obrero del diablo. ¿Por qué sucede esto? No hay alimento en su corazón. Falta alimentación para su espíritu. Falta escuchar la palabra de Dios. Falta doblegar su corazón y recibir el corazón del Señor. Miren, el poder de los cristianos es tener la comunión con Dios, estar conectados, unidos con Dios. Eso es el poder y valor y la ventaja de los cristianos. Los pecadores, aunque quieran recibir la bendición, la guía, no pueden recibir nada de Dios, no pueden tener comunión con Dios, ni tampoco pueden entrar en el reino de los cielos por causa de sus pecados. Por eso ellos, aunque quieran, no pueden. Pero siendo cristianos y justos, miren, mas el justo vivirá por la fe. El pecador no puede vivir por la fe nunca, jamás, es imposible. Recién el justo vivirá por la fe. Amén. Ustedes son justos. Yo soy pecador. Alcen sus manos. Nadie. No hay ni un pecador. Qué bien. Nuestra iglesia es muy buena porque no hay ni un pecador aquí. Pero pueden venir los pecadores, ¿sí? Para eso está la iglesia. Si algunos pecadores están escuchando este mensaje, que recuerden bien, que vengan. La iglesia de Dios está abierta para los pecadores, para que los pecadores puedan arrepentirse y recibir la salvación del pecado. Amén. Que vengan todos los pecadores del mundo a nuestra iglesia. Así podrán recibir la salvación del pecado enseguida, recuperarán la vida. Sí, como yo, como los demás hermanos, sí. Miren, somos justos,
mas el justo vivirá por la fe. Entonces tenemos todo para poder vivir por la fe. Amén. ¿No es muy maravilloso? Eso es lo más valioso, poderoso, precioso y maravilloso. Somos justos. Soy justo. ¿A qué se refiere? Yo puedo vivir por la fe. Amén. Ustedes también pueden vivir por la fe. Amén. Ustedes pueden resistir al diablo. Ustedes pueden seguir adelante con el Señor. Amén. Las aves y los peces fueron creados en el quinto día de la creación. ¿Ya sabían, verdad? ¿No sabías? ¿Por qué? Los dos nacen de nuevo. Son símbolo de los cristianos que nacen de nuevo. Dos veces nacen. ¿Sí? Como las aves, los huevos, nacen como huevos primeramente. De ahí nacen otra vez. Eso ya saben, ¿verdad? ¿Sí? No solamente por eso son símbolo de los cristianos, sino cómo andan las aves volando. ¿Sí? No corriendo. Avestruz es inmundo. ¿Por qué? En vez de volar, corren. ¿Sí? Los peces pueden nadar contra la corriente del agua. En el agua hay corriente fuerte, por eso no tiene que nadar en el río. ¿Sí? Aparentemente se ve tranquilo, pero por dentro, no entren ahí, por favor. Solamente viendo la parte superficial, mira qué tranquilo está. Al entrar, la corriente del agua va a agarrar a ustedes y estirar. Se van a ahogar a ustedes. Tienen que nadar en la piscina, ¿sí? Donde no hay corriente. En la piscina, sí. En el río, no. Peligros, peligros. Los peces limpios nadan contra la corriente del agua. Las aves vuelan contra la gravedad. Así es la vida de los cristianos. Así es la vida de los justos, porque tienen fuerzas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Sí, esto es el valor y el poder y la ventaja de la salvación del pecado, del nuevo nacimiento. Por el perdón eterno del pecado que nosotros recibimos, que Dios nos permite a través de la sangre de Jesucristo, podemos esperar a Jehová. Y podemos tener nuevas fuerzas, no una sola vez, sino constantemente, sin límite. Así viven los cristianos, como las aves que vuelan libremente contra la gravedad. Los cristianos andan como los peces que nadan contra la corriente del agua. Así es. Los cristianos no viven dependiendo de la corriente de este mundo, sino vuelan, nadan, corren, avanzan contra la corriente de este mundo conforme a la voluntad de Dios.
Por eso la vida de los cristianos es muy diferente a la vida de los demás. Los cristianos viven por la fe. Esperan a Jehová. Reciben nuevas fuerzas y caminan por las nuevas fuerzas que Dios les da. No viven como los pecadores, dependiendo de la corriente de este mundo, de la situación. Pero hay cristianos que llevan la vida muerta. Ellos viven según la corriente de este mundo como los demás pecadores. Por eso, la iglesia es importante. Por eso, tener comunión con el Señor, con los demás hermanos, con los siervos de Dios, es muy, muy importante. Amados hermanos, no menosprecien al Señor, ni a su cuerpo que es la iglesia de Dios. No menosprecien al culto, ni a la palabra de Dios. No tengan miedo de asistir al culto, entregarse al Señor su tiempo, su corazón, su ofrenda. Ahí está nuestro fortalecimiento, nuestro futuro también. Así nosotros podemos seguir adelante. Sobre todo, hemos leído el versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo es posible? ¿Cómo nosotros podemos resistir al diablo? ¿Cómo huirá el diablo de nosotros? Para hacer eso tenemos que aprender arte marcial, lucha libre, boxeo. No. Hermanos, si nosotros enfrentamos contra el diablo, ¿tendremos la posibilidad de resistir? Lastimosamente, no. ¿Saben ustedes cómo es el diablo, verdad? El ángel más hermoso. El ángel más inteligente, más excelente, más capaz es el diablo. Nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestra sabiduría no alcanzan para resistir al diablo. Si nosotros enfrentamos contra los estafadores, ¿qué es lo que puede suceder? Sin problema, los estafadores nos pueden estafar, engañar, aprovechar la vida nuestra enseguida. Por eso aquí dice, someteos pues a Dios. Resistir al diablo. Ahí está la respuesta. Resistir al diablo es someterse a Dios. Amén. Únicamente Dios puede resistir al diablo. Únicamente Dios puede enfrentar contra el diablo. Únicamente Dios. ¿Nosotros? No. Si nosotros enfrentamos contra Dios, si peleamos contra el diablo,
no podremos ganar nunca jamás. Sin darnos cuenta, estaremos engañados, dominados por el diablo. ¿Me hago entender? Porque el diablo es inteligente y capaz, hermoso, maravilloso es. Vamos a ver. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel. Ezequiel está en el Antiguo Testamento, ¿sí? Isaías, Jeremías, después Lamentaciones, luego viene Ezequiel. ¿Encontraron? Capítulo 28, versículo 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta, enderecha sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Quién? El rey de Tiro. Aparentemente dice sobre un rey, pero leyendo, observando bien estas palabras, podemos descubrir algo muy importante. 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, penilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Ya se nota algo? ¿De quién dice esta palabra? No dice sobre un rey de Tiro, sino 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Querubín grande, tú, dice. Es ángel. Querubín es una especie de los ángeles. Su papel es protector, como guardia. Entonces, ¿de quién dice? Del querubín protector. Aquí, 15. Perfecto eras en todos tus caminos, en todos tus caminos, desde el día de fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. ¿De quién dice esta palabra? Del diablo. ¿Sí? ¿Se nota? El diablo estaba en el huerto de Edén. Ahí paseaba. Dios hecho del cielo
el querubín protector. ¿Por qué? Era hermoso, perfecto, precioso. Por eso se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Por eso Dios arrojó por tierra este querubín protector. Isaías capítulo 14, vamos a ver también. Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Quién es el lucero? Este querubín protector, el ángel más hermoso, precioso y perfecto y principal entre todos los ángeles. ¿Por qué se cayó del cielo el lucero, hijo de la mañana, más el ángel más hermoso, más precioso, más capaz, más perfecto? 13. Tú decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Qué es lo que quiso hacer Lucero? Subiré al cielo en lo alto, junto a la estrella de Dios. El Lucero quería subir al trono de Dios. Por su hermosura, por su perfección, este querubín protector, el lucero, el ángel más inteligente, más precioso, más capaz, más hermoso, se enalteció su corazón. Quería ser Dios. Abandonó su morada. Intentó a tomar el trono de Dios. Es una rebelión muy grande, ¿verdad? Por eso Dios no pudo menos que echarlo. El diablo y sus seguidores. Así preparó el fuego eterno para el diablo y sus seguidores. Por eso Dios, después de esto, cuando creó al hombre, creó en vano el hombre. ¿Cómo es nuestro ser? Los seres humanos, digamos, el hombre es tan hermoso como los ángeles, lindo, perfecto como los ángeles, en ninguna manera. Comparando con los animales, en los Juegos Olímpicos, si participan los animales, ¿quién podría ganar medalla de oro entre los seres humanos? Nadie. Nadie. Los animales son seres más fuertes, excelentes. El ser humano es muy delicado. El hombre es muy débil también. Pues polvo eres, volverás al polvo. Dios, así creó al hombre, en vano, con el material más humilde e inútil y débil. Así es. ¿Por qué?
¿Por qué Dios creó al hombre así? Dios ya vio la rebelión, la soberbia del lucero protector, perdón, querubín protector llamado Lucero. Ya vio. Entonces, si el hombre es tan hermoso, precioso, perfecto como el lucero, puede suceder la misma cosa. Por eso Dios creó en vano, débil. Así formó nuestro ser como un ser delicado e inútil. A propósito. Y además, Dios no nos dio la sabiduría como el querubín protector y lucero. Vamos a ver Génesis capítulo 2. Usted ya sabe muy bien dónde está Génesis, ¿verdad? Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara yo y lo guardase. 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es un mensaje muy importante. Dios le dio la ciencia del bien y del mal al hombre. No le dio. Y además le prohibió tener su ciencia del bien y del mal. Qué raro, ¿verdad? Pero esto es el amor de Dios. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Oye, escúchame bien. Tú, no hace falta tener tu ciencia del bien y del mal, quiere decir. Al tener tu ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. ¿Qué quiere decir? Perderás todo lo que te di. Por eso, no comerás, quiere decir, no tendrás tu ciencia del bien y del mal. Ahí está un secreto muy grande. Oye, yo tengo para ti, yo te amo. Quédate conmigo, oye, quédate conmigo. Así dijo Jehová. Yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Quédate conmigo. Tú, no hace falta tener tu ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Yo tengo la ciencia del bien y del mal. Yo tengo el poder, yo tengo el amor, yo tengo la sabiduría, yo tengo la mano fuerte. Yo estoy contigo.
Yo te cubro, yo te voy a proteger, yo te voy a dar lo mejor. Quédate conmigo. Por eso Dios no le dio al hombre la ciencia del bien y del mal. Y además le prohibió tomar su ciencia del bien y del mal. Viendo la rebelión del diablo, Dios le dolió su corazón. No quería perder el hombre. Por eso no le dio la ciencia del bien y del mal. Pero lastimosamente, por el engaño del diablo, la mujer comió y le dio a su marido, y Adán también comió. Y fueron abiertos sus ojos al tomar su propia ciencia del bien y del mal. El hombre perdió todo lo que Dios le dio: la tranquilidad, la libertad, la paz, la autoridad, el poder, todo. Por eso se quedó temblando detrás de un árbol escondido. Hasta hoy día, todos los seres humanos se quedan así. Por eso nos envió Jesucristo para recuperar la vida nuestra. Nos puso el camino nuevo y vivo llamado Jesucristo. Pero lastimosamente, entre los justos, entre los cristianos, siendo justos, algunos llevan la vida perdida. ¿Por qué? Porque no quieren dejar su ciencia del bien y del mal. Porque no quieren someterse a Dios, sino quieren seguir su manera, quieren seguir su cálculo, quieren seguir su idea, su deseo, su razón. Por eso están engañados por el diablo, agarrados por el diablo. El Señor nos dice: someteos a Dios y resistid al diablo. Claro. Cuando uno está sometido a Dios, puede resistir al diablo. Dios trabaja en su vida. Ahí está el poder, cuando uno está sometido a Dios. Ya no existe más su vida. Ya no trabaja más esa persona, sino Dios trabaja en su vida. La mano fuerte cubre su vida, protege su vida, dirige su vida. Por eso puede resistir al diablo a través de Dios, a través del poder de Dios. Hermanos, ustedes que no tengan su propia ciencia del bien y del mal, por favor, que sean prudentes delante de Dios, para que el Señor pueda manifestarse en la vida nuestra, para que la mano fuerte del Señor nos pueda cubrir, proteger, dirigir. Sí. Ahí está el secreto. Vamos a volvernos a Santiago capítulo 4. Versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ahí está la prudencia. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No hace falta enaltecerse. No hace falta usar para ser enaltecido, exaltado. No.
No hace falta engañar a los demás, ni usar su astucia, ni su manera. Hay veces yo oigo sobre el noviazgo entre los jóvenes. Me duele mucho mi corazón. En este momento tan hermoso, en la juventud tan preciosa, ¿por qué necesita buscar su novio? ¿Por qué tiene que mirar al otro lado? ¿Dónde está? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Es una tontería. En el capítulo 6 del libro Génesis, ahí sale. Los hijos de Dios tomaron para sí mujeres. ¿Por qué? No creyeron en Dios. Vio la maldad de los hombres, que era mucho en la tierra. Hermanos, no solamente el noviazgo, sino otras corrupciones, tentaciones, otros puntos también. Si uno busca por sí mismo, agarra por sí mismo, utilizando su manera, su astucia, ¿qué es lo que va a poder hacer Dios para él? ¿Cómo va a poder encontrar lo que Dios ha preparado para él? Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, que encuentren lo que Dios ha preparado para ustedes. El Señor nos quiere exaltar, nos quiere dar lo mejor, nos ama a nosotros. El amor del Señor es mucho más grande que nuestro amor que tiene hacia nosotros. El Señor nos ama, el Señor nos quiere dar lo mejor. La mano del Señor es más fiel, más fuerte, más grande, sin duda. No utilicen sus astucias, sus ciencias del bien y del mal, sino que tiren, que dejen a un lado ante el Señor. Humillaos, dice la Biblia, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El Señor nos quiere exaltar. No hay por qué enaltecernos nosotros para poder ser exaltados. En ninguna manera. Hermanos, no sigan sus ciencias del bien y del mal. Detrás de eso está el diablo, el lucero, el querubín protector, la serpiente astuta. Ahí está detrás de la ciencia del bien y del mal. No sean astutos. No sean sabios por la ciencia del bien y del mal, sino sométanse a Jehová. Humíllense delante del Señor. Esta es la prudencia, que sean prudentes, para que la mano fuerte, la mano poderosa del Señor pueda manifestarse libremente en la vida de ustedes. Amén. Dios nos ama, nos quiere dar lo mejor. Lo mejor.
Uno se espera a Dios. ¿Por qué Dios no le va a dar lo mejor? Dios le va a dar lo mejor. Ustedes que sean prudentes delante del Señor, no sean astutos, ni utilicen su cálculo, su ciencia del bien y del mal, para tomar mejor puesto, para ganar algo, para tomar algo lindo por sí mismo. No lo hagan, por favor, sino quédense humillados delante de Dios, sometidos a Dios, para que Dios pueda manifestarse libremente en la vida de ustedes, para que ustedes puedan encontrar lo que Dios preparó para ustedes. Dios, que nos ama a nosotros, nos cuida, nos protege, nos da lo mejor. Amén. Oremos. Señor, muchas gracias por su palabra que nos permite. Dios, no nos dio la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? El Señor tiene la ciencia perfecta del bien y del mal y suficiente para protegernos, para cuidarnos. Señor, por eso nosotros nos quedamos sometidos a Dios. Nos humillamos delante del Señor. Señor, que tome la vida nuestra, que utilice a su manera. Que se manifieste la vida nuestra, Señor, libremente. Queremos ver la obra de Dios. Que tenga misericordia de nosotros, Señor, por favor. Gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.